Muy buenas noches. Empezamos directito. Vamos a hacer hoy algo cortito. Así que va a ser solo para que veáis. Uy, sí que se ve raro, ¿no? Va a ser solo para que veáis los pedales nuevos y los antiguos. Y nos vamos a dar unas vueltas a ver qué tal van. Así que nada, no os voy a hacer esperar mucho más. Vamos directos a probarlos. Ojalá. Ojalá. Toma durito, ¿eh? Car right. Sí, para donde tú quieras. Still there. Tengo que ajustar por eso el pedal Clear on porque the right. como estoy sentado no apretar a fondo cuesta, ¿eh? A ver, primera curva. ¡Epa! A ver, los pedales están muy chulos. Vamos a dejar pasar a estos. Me he puesto hasta luz, para que me veáis la cara. Voy a tener que ajustarlo un poco más, ¿eh? Si no, no puedo romper el bucket. Estoy haciendo fuerza, ¿eh? No lo parece, pero madre mía. Qué animalada. Sí, iba a poner una foto, lo que me he empanado y no lo he hecho, pero ya verás. Que voy a poner una foto con definición. Que tenía aquí abierta la página. A ver. Aquí. A ver dónde está el de dos pedales. Chut, tira para arriba. Pedaleras. Aquí. Steel hidráulica está. A ver. Vamos a hacer así. Y vamos a crear una imagen. A ver dónde está esta imagen aquí. Sí, nueva, aceptar. En imágenes, a ver dónde están los pedalitos ahora. Aquí. A ver un segundo. Que si no, se buguea esto y no aparece. Y así veis los pedales. Yo los podría poner aquí también. Arriba. Podría cambiar aquí. Y ponerme la cámara yo abajo. A ver. Hacemos así. Mejor, ¿no? Quizá. A ver. Sí, me he afeitado, me he duchado, todo. Me he cortado hasta el pelo. Vale, yo creo que así voy sobrado, ¿no? De todo. A ver, lo que voy a hacer, ya verás.
Para que veáis dónde está esto, cámara inferior, aquí. Y así ahí veis los pedales. Y hago así. Vale, ahora sí. Estupendo. Pues venga. Al lío. Hombre. Putilla. La bestia del Sim Racing. ¿Ya has pillado los 5.000 o no? ¿O aún no has llegado? Poco te debe faltar, porque la última vez estaba en 4.600, creo. Ay, cada vez que aprieto el freno me parto el culo, tío. Qué pasada. Car on your left. Keep to the right. Clear on the left. Ay, que si no, si me voy para abajo, mierda. Nah, eso está bien, hombre. Ahora me corre el Mazda, ¿eh? Eso es cosa de los pedales, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Que no me corría por los pedales. Y mira qué pepino. Ahora te fundo. Ahora no freno. No freno. No freno. Esto va a ser buenísimo, ¿eh? Vais a oír al Axel decir que no freno. Apartaos. No, voy a tener que bajarle un poco el recorrido porque 2% o así. Porque es que madre mía. No ha abierto el de esto, es verdad. ¿Visto cómo corta el Mazda ahora? Ya verás. El Mazda cortador. Uy, 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 uy. A ver, me tengo que acostumbrar, pero ahora sí, tío. Ahora tengo que esforzarme para darle gas a fondo. A ver, pasa, va. Ahora el F1 se puede llevar bien. ¡Toma! Por mirar el chat. No miréis el chat. Vaya tortón. No, ves, al final me he matado, ¿eh? Igualmente. No, pero, uff. ¿Qué pasa? Quita el limitador. No, no. Es pura cortesía que les ponga el logo y tal. Quien se lo merece, se lo merece. Es como MSI. MSI tampoco tengo un contrato de patrocinio, pero se les agradece. Thank you, MSI. Yeah. A ver, vamos a calentar ruedas y a hacer una vuelta seria. A ver dónde estamos. Más o menos. Más o menos. Pero veis que tengo que levantar el pie. O sea, ahora mismo voy con el pie levantado, apretando el gas a fondo con toda la pierna. Tengo que cambiarme la posición para poder hacer el gesto, porque voy apretando así, ¿sabes? En lugar de hacer el juego de pie. También es que me voy cayendo del cockpit este, o sea, del bucket. Con el freno este, maquiavélico. Madre mía. Es que ahora puedo apretar, ¿ves lo que te decía? Que me como el vértice. Y estoy frenando donde antes, vamos, te comías la chicane. Algo han hecho aquí.
ver, así. No es solo por los pedales, ¿eh? Porque eso también me pasaba con los otros. Con estos me pasa aún más. Aún puedo frenar más tarde. Empiezo a entender cosas. Empiezo a entender cosas. Pero es que hasta que lo pruebas no lo entiendes. Madre mía, qué diferencia, ¿eh? Ahora voy acojonado porque me parece que no freno, pero en cuanto lo domine. La parte es súper fácil, ha sido conectar y abrir el programa de BJ y a correr. Sin hacer nada más, ninguna historia. La verdad que muy bien. Sí, el cap le tengo ganas. Al cap le tengo unas ganas. Bueno, al cap y al F1. Y a los GTs. Dejar de ser manco en los GTs, tío. De echármelos por encima todo el rato. Porque en las frenadas me paso. Ahora para pasarme en la frenada, tengo que apretar. ¿Tú sabes lo que es esto? O sea, tú súbete un día a un camión de esos que te dicen, no, ese camión no va con ABS y tal. Pues eso es este freno. Freno de camión de los años 40. Brutal. O sea... ¡Míralo! Pasa, José. Ahí va uno. Y vamos a por el otro. Clear on the right. Sobrado encima, ¿eh? Y ahora le hacemos la técnica al de ayer. Hostia, me he quedado cortando ahí. Pues ya no se la hago. Pues por fuera. Yep, aquí. Mira cómo corre el Mazda, con estos pedales. Mira cómo corre, mira cómo corre. Ahora sí que corre. Yo creo que tenía los pedales rotos. Desde que les entró polvo. Lo que yo creo que arrancaré la base del sistema. Porque aún no estoy en ritmo bueno. Tú, ahí se veían luces de monillo. ¿Qué pasa aquí? Estamos en un circuito. Buenos días, gente. ¿Será alguno de estos de la Guardia Civil o de lo nacional? Están por aquí. Sí, sí, por lo menos, José. Nada, me tengo que acostumbrar, pero la frenada, la verdad, que ahora mucho más suave y mucho mejor. Mañana le pondré el Sparco, que hoy no me ha dado tiempo. Tengo que reparar la leva de subir marcha. Y en cuanto la repare, lo tenemos. Un T300 por lo menos que dure un año. Y luego a ver, si no se rompe mejor. Lo tendremos de segundo volante. No, hombre, tú mismo. Y eso que los del G29 tampoco son malos pedales mientras funcionan bien. A la que empiezan a dar por saco, pues mierda. A ver, puedo frenar aquí. Que puedo frenar casi en el 1. Madre mía. Se preparen. Que se preparen los de la División 1. Que en nada estoy por ahí. No, claro, si empiezan a fallar, como me están haciendo a mí los C3PA, ahí la lías. Bueno, que tengo que hacer algo en el gas, ¿eh? No puedo hacer una carrera larga así. Voy a destrozar la pierna. Mañana lo regularé para una posición más cómoda.
Toma, no querías ir duro, pues ahora vas duro. Ah, no tengo el delta puesto, es verdad. ¡Epa! Por leer el chat, ¿ves? No, pero la verdad que muy bien. No, es que con el otro asiento iré más levantado, entonces la forma quedará mejor. Ahora como va como medio así tumbado, va con una forma rara. ¿Ves? Si me tumbo realmente miro al cielo, o sea... Es una mierda este bucketing, más con el cojín para lo de la columna. Bueno, pues la verdad... Me tengo que acostumbrar, pero... ¿Sabes? A mí me gusta ir más recto. O sea... Y el volante me gustaría un poco más inclinado. Un poco más para mí, quizá. Bueno, es porque es el que tengo por mano. Si no lo hago con este, ya he roto el coche. Trompico. Si no, me he tenido que separar un poco de la pared incluso. A ver ese trompico. Hombre. Yeah, 360. ¿Qué te ha parecido? No, ya te digo, me tengo que acostumbrar. Y hacer venir más quizá el pedal para que llegue antes al límite. Porque hay el último punto me... O quitarle recorrido, que esa es otra. Desde el software mismo. Pero... Tiene muy buena pinta esto. A ver, vamos a probar otro coche. ¿Dónde está iRacing? iRacing aquí. Nada, tengo que entrenar mucho, por eso, para hacerme a los pedales. Primero poner bien el ajuste. Y una vez tenga el ajuste este puesto, va a ser un perfect. La antifricción está soltando sus primeras virutillas. Sí, el cap es el que voy a probar. Que el cap no lo he usado hace mucho. Me voy a ir a la fixed del cap. Fixed del cap. ¿Dónde estás? Ah, el Fórmula 1 también se podría probar. Pero a ver, vamos a probar el cap. En la fixed. Luego pillamos el Fórmula 1. Oh. Watkins Glen. Este circuito me gusta. A ver qué tal se me da. Y yo silenciado. A ver, te mandaba encantado los pedales de G29 que yo tenía.
ya lo sabes. Bueno, tal cual lo ponen, va, sin tocar. Las fuerzas es lo que tengo que mirar. Esté bien. Hola. ¿Qué pasa aquí? ¿No va el gas ahora? A ver. ¿Cómo que wait? Me ha pillado un chungo, ¿eh? Ahora sí. Vale, llego a tope. Pero hasta me levanto, ¿sabes? O sea, no sé si os dais cuenta que hasta me levanto. Hostia, qué bueno, tío. Esto es una pasada. Sí, es la Fixed. Ah, no, sí, ahora ya sí, digo cuando te pasó. Ahora ya es tardísimo. Ya lo sé, ya. Tampoco he frenado tanto, ¿no? Para perderlo ahí. O es que he entrado muy flipado. También puede ser, ¿eh? Ruedas frías y yo aquí... El que es manco, ¿eh? Da igual los pedales que lleves. Lo estáis viendo, ¿no? Nada, me tengo que hacer mucho a ellos. Es que no puedo hacer bien el juego de... Yeah, ¿qué pasa, Eva? Pues nada, aquí estrenando pedales. Madre mía, qué tortón ha dado ahí. Pero ves, ahora puedo controlar la zona media. Tengo que acabar de controlar el final, pero la zona media ahora es controlable. Cuanto le quite un poco de recorrido, esto es chiprén. Voy a tener que configurar para todos los coches, ¿sabes? Igual, si no, es una locura esto.
Bueno, me hubiera matado mil veces ya con el otro, ¿eh? Con los otros pedales. El freno es lo que ahora tengo que cogerle el rollo. Pero bueno, el rollito. Entonces ya no me hace falta mirar el gas. Ahora sé dónde aprieto. Bueno, no lo sé aún, ¿no? Pero más o menos se intuye ya que no estás apretando más o menos. Ahora mismo voy perdidísimo. O sea, hoy es entrenar, entrenar y entrenar. Total, en la Simlab ya quedé primero ayer. 1:51.573. Tío, no gira. You got a slow car on the right. Car stopped on the right. Adiós. Ese hubiera sido yo normalmente, ¿eh? Qué gozada, madre mía. Hasta el último euro, ¿eh? ¿Lo valen? Freno hasta prontísimo. ¿Me ves? Ahora puedo regular. Esto es otra historia. ¿Que llevo alguna ayuda puesta? No, no. A decir, no me jodas. A ver si voy a llevar aquí la ayuda a la frenada puesta. A ver, ha venido alguien. Blacky. Sin mirar, es que qué gozada, madre mía. Bueno, pues bienvenidos al Porsche Cup, al F1 y a todo lo que aguante el cuerpo, porque carreras largas tampoco puedo mucho, o sea que va a ser la Fixed, la LMP2 Fixed. Vamos a llevar alguna ayuda a la frenada, ¿eh? Sí, estoy abajo, que te abran arriba. Así llevo embrague. Yo haciendo el parguelas. Ahora sí. O sea, era yo con el embrague. No era el freno, era yo. No, eso, qué gozada, tío. Qué gozada, madre mía. Creo que es malo bajar de marcha con embrague en este coche. Se me desestabiliza. No te mates, no te mates, no. Casi lo salvamos, ¿eh? A ver que no venga ninguno y le jodamos la vuelta. Que viene Fernando. Fernando. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no abren o qué?
Bueno, pues me dicen que ya tengo la cena lista, así que me gustaría probar algún coche más, pero bueno, que ya tengo que acabar de ajustar el pedal, pero en principio, pues que no me hace falta tanto gas realmente. Puedo quitar un pelín. Bueno, mañana me lo miraré. Boxing 10, 5, 3, Toca ir a 2, cenar. 1, right here. Hostia, está afónico el spotter. A ver, un segundo. Bueno, pues cerraremos aquí y mientras esto da unas vueltas, os enseñaré. Aquí podéis ver el hidráulico que llevaba antes con su pletinica, que esto iba sin, ¿verdad? Esto de aquí collaba al playseat y esto collaba a los. A ver que se vea bien. Y esta pletinica collada a lo que vais a ver ahora. A ver si puedo salir de aquí sin matarme, sin arrancar nada, estaría bien. Bien. A ver. Que esto no se va a ver bien, ¿no? Aquí. Esto es como los tenía. Y de estos dos agujeritos de aquí iban al cockpit y luego por detrás vais a ver el invento que es la botella. A ver, del revés. A ver, por aquí. La botellica con su medidor de presión. Ahí detrás puesta, es que sí. Si no, le daré al volante. Así que ahí la veis. Yepa. A ver, que no le rompa el cable a esto ahora. Ahí va. Perfecto. Vale. Bueno, un buen invento. Un buen invento que sirvió el tiempo que sirvió. Y nada. Me voy a cenar. Ya os he enseñado rápidamente la chapucilla que llevaba hecha. Y poco más. Grandes pedales. Sí, igualito, igualito. Ya se lo he dicho porque me dice el del BJ, me dice, enséñamelo, que lo quiero ver. Digo, nada, si eso es una ñapa, si eso tenía que ser mucho y fue la mitad. Pero bueno, lo he dicho, bastante contento, falta hacerme a ellos, así que luego probaremos más. Y mañana no os perdáis, que voy a hacer la retransmisión de la carrera de ayer, que fue brutal. Mazda en Top Split, en la cual acabamos primeros. Así que lo dicho, a cenar que me voy. Hasta luego.